del 180, bienvenidos a Jueves de Pompa, porque dijimos que hoy vamos a ser pura pompa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una serie también como la de ayer, que eran cuatro series de 20 repeticiones. El primero es colocarnos en cuatro puntos, que es suelo y palmas de las manos acá. ¿Qué vamos a hacer? Haz de cuenta que vamos a dar una patada hacia atrás con una pierna y luego con la otra. Va a ser 20 repeticiones con una y 20 con la otra pierna. Entonces, venga. 1, 2, 3, 4, fuerte, ¿eh? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como complemento para aumentar glúteos, te tengo este video. 17, 18, 19, 20. Cambio de pierna. El abdomen también tenso, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora, les pedí el martes esta liga. Ahora la vamos a usar otra vez, pero tenemos que amarrar el nudo más justito. Tiene que ser más corto el circulito de la liga. ¿Por qué? Porque la vamos a meter aquí y vamos a hacer movimientos muy cortitos para trabajar la parte de abajo de la pompa, que es la pierna, y la pompa, ¿va? Entonces, vamos a ir lento. Son 20 con la izquierda y 20 con la derecha. Empiecen con la que ustedes quieran, ¿va? Entonces, venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre a tu ritmo. Poco a poco podrás exigirte más resistencia. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aguas con el equilibrio, por eso tenemos que tener muy duro toda la parte de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duro todo. 11, 12, 13, 14. ¿Cómo sienten la pompa? 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué tal sintieron? Sí, el equilibrio es básico, ¿eh? Si no tenemos equilibrio, nos podemos ir de boca. Ahora vamos a recostarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar las caderas, así, haciendo mucha fuerza en las pompas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí duro, ¿eh? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo sí voy sintiendo tensión. 16, ustedes. 17, 18, 19 y 20. ¿Cómo se van sintiendo? Ahora, para complementar esto, vamos a hacer un ejercicio de abdomen que estoy seguro que lo han escuchado. Es planks o plancha. Y es el que trabaja todo el abdomen parejo. Entonces, pues vamos a ponernos. La posición es la siguiente. Vamos a poner esta parte de los brazos aquí, así. Luego nos estiramos un poquito y tenemos que tener esta posición. 20 segundos, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerda hidratarte constantemente en pequeñas cantidades. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué pasa con este tipo de abdominal? Vamos a marcar desde el abdomen alto hasta el abdomen bajo, ¿ok? Y vamos a ir aumentando los segundos conforme pasa el tiempo. Ahorita hicimos 20.
La próxima semana vamos a hacer 30 y así sucesivamente hasta que logremos un minuto. No está tan complicado. Entonces, vamos a seguirle. Ya completamos una serie, vamos con la segunda. Pues venga, venga con la segunda. Vamos y fuerza en las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respiren. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4. No aflojen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 10, 11. Recuerda que el glúteo es un músculo y si quieres ganar volumen, pásate por estos remedios. 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto. Vamos otra vez con la liga. Ponemos la liga otra vez. Y recuerden, el equilibrio es indispensable. Pueden hacerlo a mi ritmo, que lo estoy haciendo leve, o pueden hacerlo más rápido. Pero es mejor empezar leve. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Derechas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo sienten la pompa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos con elevación de cadera otra vez. Algunas personas se ponen discos o libros, si tienes ahí en casa, para hacer un poquito de más fuerza, pero eso lo vamos a ir haciendo en los próximos videos. Por eso vamos paso a paso, ¿va? Entonces, venga. 1, 2, 3, 4, fuerte, 5, 6. Si lo que quieres es adelgazar, bebe este jugo por las noches. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Venga, plancha otra vez. Nos ponemos en posición. Respiramos. 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Venga, ya vamos a la mitad. Entonces vamos a darle a la tercera, ¿va? Ya falta poquito. Vamos a darle otra vez. 4 puntos, recuerden, palmas de las manos y rodillas. A poner dura la pompa y para arriba la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si lo que necesitas es un empujoncito, pásate por estos remedios para que tengas más energía. 18, 19, 20. Otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si les duelen las rodillas, pueden poner algo un poco más acolchonado, ¿ok? Vamos
con el equilibrio duro todo y no tenemos por qué movernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tensión, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Venga, otra vez elevación de caderas. Respiren entre cada ejercicio, eso va a ayudar muchísimo a que no nos cansemos. Recuerda que esta rutina es para un mes, entonces durante 4 jueves del mes la tienes que repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plancha. Respiramos. Veinte segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Listo! ¡Ya casi! Una más. Respiren. Una respiración más. Perfecto. 4 puntos otra vez. Ya, ya estamos en la recta final, ahora sí. Ahora sí. Venga, pierna, para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, falta poco, 17, 18, 19, 20. Descansamos esa pierna y la otra. 1, 2, 3, 4, tensión, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, última ronda. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Venga, muy bien, vamos perfecto. Ya no falta nada. Equilibrio, fuerza en todo el cuerpo y vamos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como complemento para aumentar glúteos, te tengo este video. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si tienen una pared cerca, eso también puede ayudar. No que se recarguen de ella, pero por si pierden el equilibrio, ¿ok? ¿Ahora qué sigue? Las famosísimas elevaciones de cadera. Vamos a darle. Ya es lo último. No nos falta nada, respiren.
Por arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, esa última bien apretada, 20. Ok, vámonos. Ahora sí, con el último ejercicio. Para abdomen. 20 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lo logramos. 20. Ya estuvo. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal? No está tan complicado. Ay, sí. Toda agitada, ¿no? No, de verdad no está tan complicado. Ya hicimos muy buen ejercicio de pompa y lo complementamos con estos planks que les digo que son una maravilla. De verdad van a empezar a ver cambios en su cuerpo. Pues bueno, ahora sí ya terminamos el jueves de pompa. ¿Cómo se sintieron? Realmente esto va a funcionar si somos constantes. Si no, nos saltamos ejercicios y si seguimos bien, bien todos los tips que yo les estoy dando, ¿ok? Entonces platíquenme en los comentarios cómo se sintieron. Y para el día de mañana tenemos, para cerrar con broche de oro, es viernes de espalda y abdomen, ¿ok? Para todos los rollitos que tenemos acá en la espalda que tanto nos molestan y pues abdomen, porque también hay que fortalecer bastante bien el abdomen, no nada más por cómo nos vemos, sino también por salud, ¿no? Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, en donde tenemos muchísimos videos para que ustedes logren mantener ese estilo de vida saludable que tanto quieren. Sean parte de Salud 180, los invitamos.